Cuando una gota de cloro cae sobre tu ropa, esta se mancha, así como podemos ver en estas telas. La pregunta es, ¿por qué el cloro mancha la ropa? Vamos a descubrirlo. Cuando observamos la composición del cloro que tienes en tu casa, te encontrarás que está compuesto de hipoclorito de sodio. Este compuesto químico es el responsable de que tu ropa se descolore. Cuando el cloro, en este caso el hipoclorito de sodio, entra en contacto con la tela, afecta directamente a las moléculas que generan el color en cada una de ellas. Veamos qué es lo que sucede. Tenemos colorante y vamos a agregar unas gotas al cloro concentrado hipoclorito de sodio. Veamos qué sucede cuando mezclamos y rápidamente se decolora. ¿Qué pasará con el colorante azul? Veamos. Unas gotitas dentro del hipoclorito, perfecto, y luego mezclamos y también desaparece. Como habrás visto, el hipoclorito de sodio eliminó inmediatamente el color. De hecho, se usa como blanqueador. Y esto es debido a su naturaleza oxidante que actúa sobre los cromóforos de las moléculas de los colorantes. Los cromóforos son los encargados de darle el color a la ropa. Es decir, estos absorben ciertas longitudes de onda y nosotros en consecuencia observamos determinados colores. Al estar en presencia con un agente oxidante como el hipoclorito de sodio, estos se modifican y lo que nosotros observamos es una pérdida de color. Pero claro, ustedes se estarán preguntando, ¿qué pasa con el cloro ropa color? Bueno, si se fijan en su ingrediente, se darán cuenta que no tiene hipoclorito de sodio, sino tiene peróxido de hidrógeno, o más conocido como agua oxigenada, que también quita las manchas, actúa también como un agente oxidante, pero mucho más controlado y no daña los tejidos. Si ustedes se fijan, en la casa ningún detergente tiene hipoclorito de sodio, sino que tienen otro tipo de sustancias para quitar las manchas o distintos compuestos químicos. El hipoclorito de sodio se usa principalmente para desinfectar ciertos lugares en nuestro hogar. Puedes usar el cloro o el hipoclorito de sodio diluido en tu tela o en tu ropa para generar que ésta se blanquee, por ejemplo, alguna tela blanca, pero a la larga ésta se va a dañar y va a perder elasticidad. Sobre todo daña mucho el algodón porque penetra muy fuerte a los tejidos. Espero que te haya gustado este Todo Tiene Su Ciencia y nos vemos en otra oportunidad.